la madre naturaleza. Me llaman Pachamama. Me visto de ecosistemas o adopto la forma que quiero. Mi piel es relieve de la tierra. Mi sangre son las aguas que circulan en ríos, mares y océanos. Mi aliento es el aire de la atmósfera. Y mi corazón es el centro incandescente que inflama el núcleo del planeta, los volcanes y los corazones. No solo doy vida a los hombres, también a sus creaciones, sus ritmos, mitos y leyendas. Soy el origen del curupira, la patasola, el hombre caimán y de todos los seres que vagan en el aire, el agua, la tierra y la imaginación. Mis hijos, en un legendario país como Colombia, han decidido dividirlo en regiones naturales. Una de esas regiones es la Amazonía. Me arropo de extensas llanuras, exuberantes selvas y frondosas serranías. Me irrigan imponentes ríos como el Amazonas, y allí soy el pulmón del mundo y doy vida a abundante flora y fauna. Soy la madre de numerosos pueblos indígenas, como los ticunas, los huitotos y los nucas, a quienes he enseñado cantos, ritos y danzas para comunicarse con mis espíritus a través de curacas o chamanes. Pero estoy amenazada. Mi piel está cada vez más agujereada a causa de hijos ingratos que solo buscan satisfacer su ambición asesinándome. Pero no me voy a entristecer. Disfruten del curupira. Cazadores de espíritus.
son las víctimas. Andina, sus tres cordilleras forman parte de mi columna vertebral. En sus entrañas guardo tesoros como el oro, el petróleo y las esmeraldas, que desafortunadamente, por la ambición de mis hijos, han causado tantos conflictos y muertes. En mis bosques andinos habitan la madre monte, la patasola y la llorona. Yo, como ella, también he llorado por mis hijos cuando se asesinan en luchas fratricidas. ¡Ay, mis hijos! Pero no quisiera entristecerme ahora. Los invito a todos ustedes a disfrutar de ritmos como el bambuco,
El Pasillo y El Punto. Y de leyendas, por supuesto, como La Patasola.
Caribe o Atlántica colombiana adopta la forma de una gran muralla continental, bañada por el Mar Caribe. En la Sierra de Santa Marta, mi cabello se tiñe de nieve, mito y leyenda. Me entristezco al ver cómo mis manatíes y guartinajas están desapareciendo por la depredación del hombre. Pero no quisiera afligirme ahora, porque anhelo que ustedes, en este viaje por las leyendas, se deleiten con la vibrante cumbia, el festivo porro, el erótico mapalé, el anecdótico vallenato y con leyendas como las de Francisco el Hombre, el acordeonero que venció al mismísimo diablo en un duelo musical. O como la leyenda del hombre caimán. Yo busco esa mi volada.
volviera a transformar. Viajemos al occidente colombiano, hacia la región del Pacífico, donde me visto de selvas tropicales y se siente la humedad del agua y el sofocante calor del sol. El Pacífico es una tierra muy rica en agua, minerales, flora y fauna, en afrodescendientes e indígenas, pero donde reinan la miseria y el olvido. Disfruten de un tapado de pescado y el sonido de la marimba de chonta. Pero cuidado, son atrapados por la tunda, mujer parecida a un vampiro. O de la sirena de arco, pues aquí también existen las sirenas, como las que enfrentó Ulises en su regreso a Ítaca. Thank you.
Trasladémonos hacia una inmensa sabana que se extiende como el océano y que comparte llanuras con el hermano país de Venezuela, los Llanos Orientales. Una tierra muy rica en ganadería y en los ecosistemas más importantes de todas mis tierras. Pero he sido testigo que algunas de sus regiones se han manchado de sangre. No quisiera ni recordar. Por eso, los invito a ustedes a escuchar leyendas como las del silbón, cuyo silbido engendra la muerte o la fatalidad. O leyendas como las de Juan Machete, quien vendió el alma al diablo.
trajo mucho ganado. Había vacas que tenían dos terneros en un barcón. El diablo se apareció luego en forma de chivato, animal poco común en estas tierras del llano. Y se habló para explicarte cuándo sería este paso. Me dio poder y riqueza, y ahora soy un pobre espanto. Todo llega y todo pasa, y me quedé solitario. De nada sirvieron cruces para deshacer el pacto. El más rico en la llanura y el más triste en todo el llano. El más rico en la llanura y el más triste en todo el llano. Juan Machete, Juan Machete, por la misión embriagado, hiciste el peor negocio, vendiéndole el alma al diablo. No te importaron tus hijos, ni esposa, ni paisano. De ser buen amo y chalero, te tornaste un tirano. Y ahora como alma pena, te lamentas en el llano. Internémonos en los bosques legendarios de América, mi hija continental. Allí habita otro de mis espíritus protectores, que en su errancia recorre también países vecinos como Brasil, Paraguay y Argentina. Aquí vive la Madre Mundo.
no puedo despedirme de ustedes, hijitos, en este viaje por las leyendas, sin habernos llevado hacia las islas alejadas de las costas continentales colombianas, la región insular, el archipiélago de San Andrés y Providencia son de los paraísos más bellos que tiene mi planeta. Islas que por su hermosura atraen numerosos hijos de todas partes del mundo, pero que lastimosamente amenazan las basuras que contaminan mis aguas, playas y tierras. Pero no me voy a entristecer ahora que me despido de todos ustedes. Bueno, hijitos, espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por Colombia, sus regiones, sus mitos y sus leyendas. Es hora de ponerme nuevamente el velo de la noche, pero seguiré vibrando en el fondo de sus corazones, porque los amo. Yo soy la madre naturaleza. Llaman Pachamama.
y del compositor Don Freddy Ramos, quien también pido un aplauso muy especial. Este proyecto de integración regional a través del arte para la convivencia y la paz se da gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de Pereira, a la doctora Rosa Ángel Arenas, a los directores de las escuelas de música de Apía, a los directores de las escuelas de música de Balboa, Apía, Santuario, Ciudad Bolívar, Jardín, Amagá, Sonsón, Concordia, Calima del Darién y Artecop Cooperativa Cultural. Esta obra es en particular una exploración poética, dancística, teatral y musical en la leyenda de nuestras tierras y nuestras tradiciones. Un aplauso para Colombia y nuestra tierra. Necesitamos en el frente, como directores y maestros del coro, a nuestra maestra Mayra. Arteco, y por último, quien les habla, Juana Miguel Arango, gerente.